Cordiales saludos. Gracias por estar una vez más en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. La ciudad de Guayaquil fue sede en los últimos días de un trascendental evento, la sesión de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta asamblea se realiza cada año en diferentes países. En la reunión se discutió la situación de cada uno de los países. Por supuesto, unos con problemas, otros que tienen una mejor condición, pero también la preocupación de todos fue de que América Latina, que se había dicho podría crecer en el 1.4% en el presente año 2019, hacia el final del mismo se podría reducir esa cifra al 1.1. Y por otro lado, también dijeron que hay que tomar en consideración factores exógenos, factores externos que podrían complicar aún más para el año 2020 la economía de nuestra región. La pelea, la guerra entre China y los Estados Unidos, esta guerra económica afectaría a nuestros países que por supuesto tienen como prioridad el envío de productos de exportación primarios hacia esos mercados. Dependemos mucho de estos grandes bloques que compran productos de Latinoamérica, especialmente porque marcan el precio. Igualmente, el tema de transparencia fue considerado en uno de los foros. Y se dijo que debe ser un modelo de vida la transparencia. Pero para lograrlo hay que buscar la unidad de criterios y plantear objetivos comunes entre el sector público, el privado, la academia, toda la sociedad. Todos tenemos que hacer algo para que la ética se imponga frente al facilismo del enriquecimiento ilícito. Varios fueron los foros. Algunos se refirieron estrictamente a lo que debe ser la inversión y por sobre todo el estímulo que deben brindar las ciudades y los países para que vengan los capitales en una economía abierta. Bien, les queremos presentar una entrevista con el señor Germán Quintana, es el secretario general del Banco Interamericano de Desarrollo. Con él dialogamos también sobre la importancia que tiene el que los países se unan en bloques. Por ejemplo, que el Ecuador sea admitido a la Alianza del Pacífico será fundamental para mejorar las condiciones económicas de nuestro país y de la sociedad. Les presentamos esta entrevista. Los países en la globalización están obligados a desarrollarse para poder competir. Actualmente hay unión de naciones, como el caso de la Alianza del Pacífico, en donde para poder competir tienen que tener legislaciones homologadas. El BID ayuda, porque vimos que estuvo, por ejemplo, en la cumbre el señor Luis Alberto Moreno, presidente del BID, junto a los presidentes Vizcarra, Duque y, por supuesto, el presidente Piñera y el canciller de México. ¿Ayudan ustedes para que los países estén a tono y puedan integrarse en estos bloques de desarrollo? Bueno, primero que nada, los saludo y muchas gracias por esta conversación. Bueno, lo que ocurre es que en la región muchas veces los países se agrupan bajo determinados intereses y usualmente nos llaman para ejercer un rol como de secretaría técnica, es decir, que los diálogos que ellos tienen sobre distintas materias, alguien los tome nota, los ordene y los ayude a seguir avanzando. En el caso de la Alianza del Pacífico, el Banco Interamericano de Desarrollo ha venido desarrollando este trabajo de manera muy, muy dinámica y obviamente uno de los temas fundamentales que hay es de homologación de los intercambios de estas economías de manera que puedan realmente sumar como un todo y no ser un conjunto de individualidades que no pueden realmente maximizar la sinergia que podrían tener entre ellos y hacia, como usted indica, el globo, el resto de las economías del mundo. En este caso se dice sería la economía octava del mundo al momento, pero podrían subir y llegar pues a estar entre la quinta o sexta economía, ¿no? Sí. En la integración. Y yo diría, camino a eso, hacer más fácil el trabajo entre ellas y hacer más fácil la inserción internacional como bloque, como conjunto de ellas. Y eso obviamente después puede llevar a mayores niveles de intercambio, a mayor crecimiento de las economías y por tanto aumentar su ranking desde el punto de vista del tamaño de estas. Pero obviamente tenemos claridad nosotros que una mayor sinergia entre economías que comparten alguna cosa, en este caso el Pacífico, realmente aún se le puede sacar mucho más provecho.
ustedes pueden ser facilitadores para que, por ejemplo, el Ecuador, que a diferencia de Perú y Colombia, ellos sí tienen acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. El Ecuador no lo logró cuando en bloque los andinos debían establecer esa firma. En el caso de Ecuador, tendría que también relacionarse con México, que no lo tiene si quiere integrar la Alianza del Pacífico. ¿Ustedes son facilitadores de todo esto también? O sea, lo que nosotros creemos es que, en este caso Ecuador, al incorporarse a la Alianza del Pacífico y ver la dinámica que ya existe entre esos países, eso le va a dar herramientas de conocimiento muy importantes a la administración para después acometer por su cuenta otras relaciones comerciales beneficiosas para ello. Recuerde que países como Chile tienen tratados de libre comercio. Más de 70 tratados de libre comercio. Y Perú va en la misma línea, México también. Entonces lo importante es lo siguiente. También esta suerte de club de países que comparten algo permite la transferencia de conocimiento y de experiencias de negociaciones internacionales y de cómo vender mejor el país, pero también abrirse de una manera inteligente a los bienes que van a llegar. Es decir, es realmente una oportunidad muy, muy positiva. Yo creo que Ecuador ha tomado una decisión estratégica que le va a ayudar mucho y le va a complementar a su actual estrategia macroeconómica de apertura global de la economía al estar con estos jugadores con los cuales comparte el idioma, comparte un océano y puede tener un diálogo mucho más profundo, mucho más intenso en estas materias. Señor Quintana, hay países que equivocan el camino y generan una sobrecarga ideológica en desmedro de lo que debe ser la creación de riqueza para una mejor vida de sus ciudadanos. Hay quienes piensan que a través del asistencialismo se puede repartir a los demás. Claro, hasta cuando se tiene la plata y después, al final se reparte más pobreza. ¿Es así? Lo ideal es una combinación. Por una parte, hay gran cantidad de población en situaciones de pobreza en la región y hay que estar permanentemente apoyándolos. Hay que asistirlos. Hay que asistirlos, servicios básicos y educación, porque lo importante es que las nuevas generaciones tengan ya el entrenamiento para incorporarse a la nueva economía. Y en paralelo, estar viendo cómo las innovaciones están impactando la economía tradicional y cómo estas innovaciones permiten generar nuevas fuentes de empleo, así como en algunos otros casos poner en riesgo empleos antiguos. Es decir, el banco ayuda a que tengan un mejor conocimiento de las oportunidades y amenazas que hoy la tecnología está llevando a todas las economías del mundo, no solamente a las economías en desarrollo, sino que también a las economías en vías de desarrollo. El banco es un actor ahí de conocimiento y de atesorar prácticas exitosas y negativas que es de mucha utilidad para un gobierno cuando desea acometer alguna reforma en o innovación en algún sector de la economía. Más allá de la carga ideológica que muchas veces se apunta al imperio y se dice, claro, dominan los americanos incluso el BID, y denostan de la institución. Está claro que ustedes lo que hacen es apoyar a los países para alcanzar desarrollo. Exactamente. Nuestra misión es esa y estamos apoyados por 48 naciones. 27 son de la región, pero el resto viene de Europa, América del Norte, Asia. Es decir, hay un conjunto de regiones del mundo que están interesados en tener una cercanía con América Latina porque advierten su potencial. No solamente en commodities, que es el approach tradicional, sino que ahora también en el capital humano que ella tiene. Entonces, no es casualidad que en el Banco Interamericano de Desarrollo los principales actores económicos del mundo están allí participando. Es porque les interesa mirar y seguir y colaborar en lo que está ocurriendo en América Latina. Y eso nunca hay que olvidarse de eso. Somos importantes en la economía global. En la parte final, ustedes entregan créditos a los estados, pero también al ámbito privado. Exactamente, porque entendemos que los países se desarrollan no solamente con un actor público activo, desde el punto de vista de la inversión, sino que eso tiene que ir complementado con un actor privado, con altas tasas de inversión, porque eso genera empleo, genera recaudación tributaria, que a su vez se puede dirigir a programas sociales, y hay un círculo virtuoso, por tanto, que se traduce en un mayor crecimiento y desarrollo de un país. Señor Secretario General, muchísimas gracias. Mucho gusto. Vamos a hacer un corte comercial. Al retornar, les vamos a presentar una entrevista con el viceministro de Economía, de Hacienda, del hermano país de Colombia. Queremos saber
¿Cómo está el desempeño del presidente Duque y su gobierno en este primer año de gestión? Oye, ¿sí sabes que si comes eso vas a subir? Sí, obvio. Voy a subir dos. Voy a subir $2 en ahorros. Con la nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorras con cada gustito que te das, porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar, haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. Emapac les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el sapo del inodoro. Procedemos a retirar la tapa y encontraremos todo el sistema. Procedemos a retirarlo. Ahora sí, ya que tenemos uno nuevo, procedemos a ponerlo. Bueno, una vez que lo tenemos bien puesto acá, colocamos esto y enganchamos la cadena. Ya está, colocamos la tapa. Y listo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto, ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Conocida como la perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. ¿Qué hacer en caso de emergencia? Hay situaciones que no se pueden prever y por eso, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil te recomienda estar preparado para salvar tu vida y la de los que te rodean en caso de siniestro. Primero debes saber que el número al que debes llamar en cualquier emergencia es el 911. Ellos designarán al organismo de socorro correspondiente. Asegúrate de dar las indicaciones correctas, con detalles y referencias del lugar, para que los bomberos lleguen lo más pronto posible. Al llegar a la emergencia, es importante facilitar la labor de los bomberos. Los accesos deben estar libres de vehículos. Y por último, recuerda que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil le pertenece a toda la ciudadanía. Por eso, debemos cuidar que nadie se lleve sus pertenencias mientras ellos estén haciendo su labor. Ten presente estos consejos y podrás salvar muchas vidas. Es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Luis Alberto Rodríguez es un joven profesional colombiano. En estos momentos tiene el cargo de viceministro de Economía. Con él conversamos sobre el primer año de gestión del presidente Iván Duque. Él es uno de los elementos fundamentales del régimen en esa materia. Y esto nos dijo con respecto a este primer año y, por supuesto, sobre las expectativas de Colombia hacia el futuro. Colombia es un país que ha tenido grandes problemas, pero ha ido adelante. Es un país que se ha vuelto ejemplar porque de la circunstancia nefasta de una guerra de 60 años, igualmente Colombia ha progresado. En estos momentos vemos que hay una presión. La propia señora vicepresidenta decía, hay que crecer a más del 3.5%. ¿Lo podrá hacer Colombia este año? Sí, señor. Estamos absolutamente convencidos. Colombia viene hace dos años, nada más en el 2017, creció por debajo del 2%.
El año inmediatamente anterior, 2018, ya nos acercamos al 3%. Y este año, según nuestros pronósticos, según los pronósticos del Banco Mundial, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de analistas, sin lugar a dudas vamos a estar muy cercanos al 3.5%. Creemos que con las medidas que hemos tomado, le bajamos la tarifa efectiva corporativa en el país, hicimos una reducción de cercanos 200 puntos básicos, 20 puntos porcentuales en la tarifa efectiva a las empresas, y creemos que eso va a ser un boom de inversión. Estamos viéndolo ya, antes de ayer salió el número de inversión extranjera directa del primer semestre, creció 20% la inversión extranjera directa. Creemos que Colombia, dentro de las dificultades y de las volatilidades y de los riesgos que hay en la región, está demostrando que apostarle a una guía, una unión entre el sector privado y el sector público definitivamente aumenta el PIB potencial. Estamos absolutamente convencidos, lo vimos en febrero, en marzo, tuvimos el índice de confianza comercial más alto que ha tenido Colombia en 13 años. En 13 años, hace 13 años Colombia no tenía las medidas y los indicadores que estamos viendo hoy, y por eso creemos que vamos a volver a crecer como estábamos creciendo hace una década. ¿La agenda de desarrollo la elaboran el sector privado y el sector público? Sí, señor. Muy cercano. ¿De manera democrática, abierta? Sí, señor, abiertamente. Creemos que la alianza entre el sector público y privado es fundamental para el crecimiento económico. El sector privado, de alguna manera, es el que toma las decisiones de inversión libremente, porque hay incentivos, porque hay una comunidad democrática, porque hay estabilidad en las reglas de juego, porque hay respeto a la inversión privada, a la propiedad privada. Y el sector público, por supuesto, tiene que regular eficientemente, tiene que supervisar a que todos los agentes económicos tomen las decisiones correctas y que efectivamente se proteja el bienestar común. Pero somos una alianza perfecta entre el sector privado y el sector público, lo que nos permite tener crecimiento económico. ¿El crecimiento económico tiene algo que ver también con el hecho de integrar la Alianza del Pacífico? Igualmente tienen ustedes un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que lo impulsó Luis Alberto Moreno cuando era embajador en Washington. ¿Tiene que ver esto mucho en el crecimiento? Sin lugar a dudas. La evidencia empírica y la literatura académica alrededor del tema muestra que cuando los países intercambian, cuando hay comercio internacional fluido, pues las economías crecen más. Nos podemos especializar más, podemos exportar cosas que no podemos consumir internamente. Podemos importar cosas más baratas que usualmente consumiríamos más caro. Eso tiene un impacto positivo, y creemos que la inserción de la economía colombiana en el comercio internacional ha servido, entre otras. Pero yo creería que eso solo, por sí solo, no funciona. Hay otras medidas que son muy importantes. Por ejemplo, Colombia ha tenido absolutamente controlada la inflación. Colombia es un país que nunca ha tenido problemas inflacionarios, pero desde la Constitución del 91 tenemos una solidez en el mecanismo de precios. Tenemos un Banco Central independiente que toma medidas contundentes, que toma las decisiones de política económica y de política monetaria que debe tomar, acompañado de la política fiscal absolutamente responsable que tiene el país. ¿La madurez política ayuda a que, sin tener, por ejemplo, una camisa de fuerza como es la dolarización, con una moneda propia igual han podido manejar la situación? Recuerdo 2-3 años atrás que había variación en el tipo de cambio, pero no llegó sino a generar mejores medidas y no alterar la paz pública, la paz social de Colombia. Así es, nosotros tenemos, como el Ecuador antes de entrar a la dolarización. Así era, efectivamente, en Colombia tenemos una tasa de cambio flexible, tenemos acompañada de una política fiscal supremamente responsable y un mecanismo de política monetaria de inflación objetivo. Creemos que esos tres mecanismos son la pieza fundamental del andamiaje de política económica, y eso nos permite de alguna manera absorber choques. Por ejemplo, Colombia tuvo una devaluación del 70% en la caída de los precios del petróleo hace 2-3 años, 70% de devaluación, que generó una inflación que pasó del 3% a casi el 9%, 8.7 exactamente, pero a los 2 años otra vez estábamos en inflación a 3. Hoy la inflación en Colombia está nuevamente a 3%, es un mecanismo de precios, es un mecanismo de mercado que de alguna manera ajusta las variables y el gobierno interviene de la manera que tiene que intervenir, con la política fiscal, redistribuyendo ingresos, de alguna manera teniendo política contracíclica, siendo responsable en la administración de los impuestos y teniendo un gasto efectivo. Pero el resto de las variables son controladas por el mercado. Estuvimos con nuestras cámaras precisamente en la celebración luego del triunfo del presidente Iván Duque. ¿Todas esas expectativas se han cumplido en este primer año? Yo creo que sí, no solo en los elementos plenamente económicos. Primero, él prometió tener una economía más amigable con el sector privado, donde la disminución de los impuestos se
tuviera una traducción inmediata en crecimiento económico. Eso lo cumplió en cuanto llegamos. Pasamos una ley de financiamiento que le bajó 20 puntos porcentuales la tarifa efectiva. Por ejemplo, Colombia era de los pocos países del mundo que tenía un impuesto de valor agregado a los bienes, a la importación de bienes de capital. Es decir, la empresa traía una máquina para ser cada vez más productivo y Colombia le ponía un IVA, un impuesto de valor agregado. Eso era una cosa que no solo conceptual. Eso se eliminó. Eso se eliminó. Era absolutamente irracional desde el punto de vista conceptual, pero además era nocivo en contra de la inversión. Eso lo eliminamos. Adicionalmente, el presidente, en cuanto llegó, dijo: vamos a organizar el Estado, vamos a tener un menor gasto en elementos que no son importantes, vamos a sostener el gasto social, pero vamos a disminuir los gastos de funcionamiento, vamos a disminuir la burocracia. Y en cuanto llegamos, también pasamos un proyecto en el cual hicimos una disminución de eso. Ha sido sustancial esa reducción. Sin lugar a dudas. En cifras. Sí, señor, en cifras. Pues lo pongo así: la disminución de la tarifa efectiva la estamos compensando efectivamente con mayor eficiencia en el recaudo y en recaudo sin aumentar las tarifas y mayor eficiencia en el uso de los gastos. No, seguimos cumpliendo la regla fiscal, seguimos cumpliendo nuestras metas fiscales, disminuyendo los ingresos que teníamos por impuestos que eran nocivos en contra de la inversión, y aún así lo pudimos ajustar básicamente por la vía del gasto. Definitivamente Colombia no tiene retorno al desangre de 60 años. No. Eso yo creo que es una historia del pasado y Colombia está mirando hacia adelante. Es un país, yo creo que yo soy la representación de ese como el presidente, es una nueva generación, preocupado a mirar hacia adelante. ¿Cuántos años tiene usted? Perdóneme. 32 años. Y el presidente Duque se dice el tercero más joven en historia. Decíamos el más joven de la historia, pero historiadores expresan que es el tercero. Sí, es de los más jóvenes de la historia, 41 años tiene el presidente Duque, y él ha organizado un gabinete. Yo soy el ejemplo uno de eso, pero soy simplemente un ejemplo. Hay muchos ministros, viceministros de nueva generación que están comprometidos a mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, mirar hacia adelante, construir, avanzar, tener un país cada vez que tenga mayor equidad, que sea un pilar fundamental la legalidad, que el que hace las cosas las paga, el que se porta mal paga, y efectivamente un país donde el emprendimiento y la inversión del sector privado es el que promueve el crecimiento económico. Y está claro el discurso del presidente Duque con respecto a Santrich. Por todo lo que ha sucedido, esta persona no enfrentó la justicia como tenía que hacerlo. Así es, el presidente lo dijo desde el principio. El señor Santrich tenía suficientes pruebas en su contra, de que había cometido delitos y cosas por el estilo. El presidente Duque lo dijo en muchas ocasiones. El señor Santrich no ha puesto la cara a la justicia, está desaparecido, tenía una audiencia el 9 de julio y no llegó a la audiencia, y eso está reiterando de alguna manera lo que él había dicho, el presidente Duque. Y nosotros nos vamos a mantener en que el que la hace la paga, y las personas que no comparecen a la justicia, que tienen deudas con la justicia, como es el caso de él, pues lo pagarán. ¿El pronunciamiento de las FARC es satisfactorio? No conozco el detalle, pero efectivamente creemos que... Hace un llamado en definitiva, ¿no? Y dice que tienen que dar la cara. Sí, y es un buen llamado, creemos que en últimas es un buen llamado. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a hacer el segundo corte comercial. Al retornar, el bloque final de nuestro espacio, Fernando Aguayo América. Emapac les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Venga, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. Tenemos nuestras herramientas y procedemos a retirar la tapa de seguridad. Ah, pero antes, sobre todo, no se olviden, cerrar la llave de paso. Una vez cerrada, podemos continuar. Procedemos a sacar el tornillo. Una vez que lo sacamos, retiramos el protector, sacamos la tapita de seguridad, con la llave francesa retiramos esto acá. Vemos que los cauchos están gastados y por eso tenemos la pérdida de agua. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Oye, ¿cuánto van? Van $10, pero mira, penal. Esto seguro te piden $20. ¡20! Con la nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorras festejando cada gol de tu equipo. Porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar. Haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú.
Conocida como la perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. En caso de una emergencia, el número que debes tener presente es el 911. Dependiendo de la situación, ellos son los encargados de notificar a las entidades de respuesta. En caso de los bomberos, la alerta se deriva a nuestra central de alarmas, para que se despachen las unidades al lugar del incidente. Sé muy específico con la dirección y descripción del lugar donde está ocurriendo la emergencia. Las referencias de lo que está cerca sirven para que los bomberos lleguen lo más pronto posible. Nunca, pero nunca, llames al 911 para hacer una broma. Esos recursos podrían ser utilizados en una emergencia real. Además, ese tipo de llamadas son penadas por la ley. Recuerda que el benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil siempre está dispuesto a ayudarte y es tu deber hacer uso de sus servicios correctamente. Es un mensaje del benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. El señor Juan Carlos Iturregui es el vicepresidente de Interamerican Foundation. Él es de Puerto Rico, pero vive en los Estados Unidos y desempeña sus actividades en ese país. En estos momentos, la isla está atravesando por una de las crisis más severas en lo político. Se dice que por primera vez se está planteando esa posibilidad de destituir al gobernador por temas que tienen que ver con la corrupción y también por la filtración de unos chats con miembros de su gobierno. Esto ha molestado muchísimo a los puertorriqueños y, por supuesto, piden su salida. Conversamos con el señor Iturregui sobre esta situación. Se dice que sería la primera vez en historia que podrían dejar afuera de la gobernación, en este caso al gobernador actual. Eso es correcto, pero tenemos que repasar cuál es el documento orgánico, que es la Constitución de Puerto Rico, que se aprobó por Ricardo Rosselló, que es el actual gobernador. Correcto. Puerto Rico, bajo esa constitución, creo que no ha tenido unos 10 gobernadores. Toma efecto en 1952. O sea que es un documento joven, cuando por primera vez Puerto Rico, en 450 años, elige su gobernador, ¿no? El que fue, toma posesión en 1953. Y de ahí para acá, pues no ha habido una decena de gobernadores y Ricardo, el incumbente, es uno de los más jóvenes. Hemos tenido dos gobernadores bastante jóvenes en los últimos 7 años, Alejandro García Padilla y ahora Ricardo Rosselló, que está terminando su tercer año. Son gobernadores elegidos por el pueblo de Puerto Rico. Correcto. ¿Las elecciones son al mismo tiempo que las elecciones en los Estados Unidos? Sí, coinciden con la elección general. En Puerto Rico, Puerto Rico tiene un sistema de gobernación donde el gobernador tiene mucha autoridad, es la única figura electa en el poder ejecutivo, la única, a nivel de todo el electorado. Corre la papeleta con una delegada al Congreso, pero en cuanto al ejecutivo en Puerto Rico, el gobernador tiene poderes muy amplios. Son actos de corrupción de los que se acusa a personas cercanas al gobernador, pero también por un chat con funcionarios del gobierno en donde se expresa mal de las personas. En la actualidad, ¿qué pasa con los jóvenes gobernantes que pierden un poco el norte, se obnubilan y actúan como no debe ser? Por el contrario, deben actuar como estadistas. La vida les dio esa oportunidad de ser, en este caso, gobernador o gobernante de Puerto Rico. Correcto. Desconozco el trasfondo, pero sí,
lo que ha salido a luz pública en esas llamadas 900 páginas de un chat, hay varios temas ahí que son aberrantes y francamente lamentables. En cuanto a la corrupción, que también es aberrante y lamentable, yo soy optimista en el sentido de que los sistemas están funcionando más bien en el ámbito federal, ¿no? Porque en Puerto Rico hay un tribunal federal, hay un fiscal federal, y esos equipos están haciendo su trabajo y están identificando las manzanas podridas. Y ahora hay dos secretarios de gabinete bajo procesamiento en tribunal federal. Y Dios mediante, pues, apalancados y ayudados por la función investigativa y periodística y la prensa libre, pues están haciendo su trabajo ministerial, diría yo, y hacia la sociedad. Y estos escándalos están saliendo a la luz pública, no tan solo en Puerto Rico, pero en otros sitios también. Viene a la memoria el todavía caso de Odebrecht, que siguen saliendo cosas nuevas, precisamente por un comité interamericano, sí, en realidad internacional, de periodismo investigativo, que están sacando todas estas cosas. Así que son los que descubrieron también, claro, en Puerto Rico. Exactamente. Un grupo de periodistas que hicieron su trabajo y empezaron a atar cabos de cosas que no hacen sentido. Porque en Puerto Rico, a diferencia de algunas islas vecinas o de República Dominicana, que todavía está como país emergente, con una altísima corrupción también, ligada primordialmente a Odebrecht, pero no exclusivamente. En el caso de Puerto Rico hay recursos disponibles, hay fondos federales, hay fondos del sector privado, hay fondos de fundaciones que abrieron sus puertas luego del huracán María, y es lamentable que estas cosas estén pasando, porque hay mucha gente que quiere enderezar el barco, y encima de eso hay un proceso paralelo de reestructuración de deuda. Usted hablaba de la deuda. 70 mil millones de dólares. Y lamentablemente se subordina a los temas fundamentales principales, como sería la recuperación económica, por estos temas de carácter político o de corrupción, cuando habría, claro, que estar enfocados a solucionar los gravísimos problemas económicos. Hay gravísimos problemas, no me gusta usar la palabra problema, retos económicos, porque se pueden resolver. Todo el mundo cediendo y aportando un poco. Por ejemplo, el tema de las pensiones públicas están en sumo riesgo, porque los 70 mil que usted menciona no incluye la deuda del sistema de retiro de Puerto Rico. Gracias, amigos, por haber estado en la sintonía una vez más del espacio Fernando Aguayo América. Queremos felicitar al gobierno ecuatoriano, al Ministerio de Finanzas, por supuesto, a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y a todos quienes tuvieron participación en la organización de este gran evento, por lo lucido que fue. Nosotros hemos acudido a varias cumbres desde hace varias décadas y hemos visto que esta no se quedó atrás de las organizadas en países más grandes que el Ecuador. Recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de este su canal a esta hora.